We the exquisite, we could be your favorite. Yeah, you can come visit. What you up? About to witness ain't no kind of fear. It's immaculate, look at what we're coming with. Yeah, I tease you when I get you with them tidbits. But you tease me when you be wearing them outfits. Every angle of it is so perfect. I know you love it with me. Another one of those exposure for my main culture. Time to do this shit like I'm supposed to. Apple D up on a mic, let me set it right. Take you on a ride, flight to the other side. One point to the other, we provided ya. You could cross the same bridge if you wanna talk. Sometimes gotta take time to do new things, can't be trapped, gotta move. Do what you wanna do, who? To tell you not to. You wanna make change, go ahead, I got you. Don't be afraid, no matter who you are, no matter who you be, you're a star. Ahora estoy aquí en dentro del restaurante de Club Manolo Santana con nuestro chef de aquí, Club Manolo Santana, en Miguel Cortés. Hola Miguel, ¿cómo estás? Muy bien, encantado. Hoy tenemos mucha gente de después del torneo con Manolo. ¿Y cuántos cubiertos está sirviendo? Ahora mismo es un pequeño banquete de 35 personas que después de haber estado toda la mañana haciendo un campeonato, están haciendo un pequeño almuerzo de gala, pero un poquito light, pero más en plan familiar y amigos. He visto algunos platos ya saliendo y tienen muy buena pinta. ¿Puedes explicarnos cada plato? Bueno, es un menú muy sencillo. Hemos sacado primero un aperitivito para que vayan abriendo un poquito de boca, que es un pincho así de tortilla muy de aquí, porque son extranjeros, entonces les gusta probar cositas, platitos de aquí de España, típicos. Lo que pasa es que lo hemos fusionado un poquito con una cebollita caramelizada para que esté un poquito más dulce y entra mucho mejor. Luego la típica croquetita ibérica, para que ellos son lo que es el jabón ibérico y ellos prueben, que yo sé que les gusta. Puedo abrir la boca. Después han empezado con una transparencia de salmorejo, con un crujientito de jamón, pero al lado iba una pequeña ensalada con una vinagreta de cítricos. Hemos hecho de cítricos porque es mucho más sano, es mucho más fresco, entonces hace mucho color ahora mismo, entonces entra mucho más en la ensalada. Después el típico solomillito ibérico con una salsita que hemos hecho de armañac y romero, un timbalito de patatas tofu moas, que son unas pataditas a la crema, y luego una tempurita de curry, que es como unas zanahorias, y hace una tempura y da compañía muy bien los productos. Y de postre, el típico brownie con su frío de vainilla y un poquito de flores comestibles para dar un poquito de color a la brownie de chocolate. Es bastante completo, ¿no? Sí, es, realmente aquí en el club lo que queremos es que sean menús un poquito más económicos o menús un poquito más personalizados. Lo importante es que se vaya satisfecho el cliente, que coma bien. Yo lo que quiero que salgan comidos, que siempre sobre comida, y es lo importante. Cuesta lo que cueste. Porque especialmente aquí en el Club Santana, no solamente tenistas, la gente viene aquí para hacer deporte, piscina, gimnasio y yoga. Yoga es también un deporte y también pador. Así que vienen aquí básicamente con mucha hambre, ¿no? Sí, en general sí, vienen con bastante hambre. Que son deportistas y quieren cuidarse de la línea, realmente salen después. Yo creo que son, en parte, algunos son una excusa para luego hincharse de comer. Decir, bueno, como he perdido bastantes, voy a hincharme a comer y voy a disfrutar la comida. Muchos sí lo sé, yo sé que es una excusa. Pero sí, aquí te dicen todo que le des comida light, que le des una comida muy, muy sana, y al final lo que realmente quieren comer de verdad. Porque es realmente como se va satisfecho. Si no han comido, si le das una ensaladita, pero luego al final quieren un pincho de tortilla, o quieren una ensaladilla rusa, o quieren algo muy típico de aquí, pero quieren comer. Y bueno, comida sana, pero alimenta mucho, ¿no? Eso es lo que necesitamos para deportistas. Sí, por supuesto, está claro. Por ejemplo, nosotros tenemos una pequeña carta de snack a mediodía, con un menú que damos al día. Intentamos confeccionar un menú con un primerito tal fresquito, light, pero siempre compaginándolo con un segundo un poquito más fuerte para que llene. Porque lo importante es que llene, pues si te metes una ensalada nada más, pues si quedas vacío no te vas contento. En la carta snack sí hemos metido algunos platos más mirando la verdura de temporada. Bueno, nosotros trabajamos mucho con ese producto, buscamos que sean cositas muy del día, cositas muy frescas de mercado.
Entonces estamos con el tema porque fusionamos un poquito los platos y nos gusta las verduras, un poquito los wok, a la gente le encanta. Se ha puesto también muy de moda hace ya varios años el tema del wok, a todo el mundo nos encanta. Se ha introducido muy bien aquí, por lo menos en Málaga se ha introducido muy bien. Y la gente sí lo quiere porque realmente eso es una cocina muy sana, son verduras muy frescas, salteaditas nada más, con productos también, es soja, que es un producto bastante sano. Entonces la gente lo acepta muy bien, siempre con pechuguita de pollo y tal, que es lo que le gusta. Yo lo españolizo un poco, los wok, los españolizo para que el sabor sea como realmente que estamos acostumbrados a nuestro paladar. Hoy he tomado un poquito de wok. Un poquito de wok, sí te he visto que has tomado un poquito de wok. Si es que realmente lo pongo algunas veces en el tapero, lo que es la vitrina, para que la gente vaya probando, aunque esté también en la carta, pero realmente como gusta es que me lo pidan de la carta, que se prepara diferente a lo que es el tapero para que aguante un poquito más a lo que es la carta. Hay que decir, porque yo soy oriental, the wok de aquí es bastante, bastante bueno, tengo que decir, porque ya he tomado esta tarde. Y también, como ha dicho Miguel, hay muchas diferentes tapas. A mí me encanta esta esquina del bar de tapas, porque cada vez que vengo, primero directamente a la bar de tapas, y yo miro, hoy tienes esto, y siempre está cambiando los platos y menú, Miguel. Sí, es casi algo diario. Realmente me gusta mucho jugar con los productos que estamos comprando, o que sea el mismo producto, pero sí cambiarlo, darle muchas variedades para que la gente se cansa. La gente es aquí, el cliente es algo diario aquí. Entonces, lo que no puede haber es todos los días es la misma comida. La tortilla, hasta la misma tortilla la voy cambiando, le voy poniendo algunos pimientos del padrón, alguna vez la hago de espinacas, otra vez la hago de otra manera, lo menos para que ellos no vayan viendo que hay cambios, que no siempre es lo mismo, que esa es la idea. Especialmente para los miembros que viven en esta zona, que viene como yo, vengo aquí casi todos los días, por eso hay que cambiar constantemente, ¿no? Sí, porque si no se aburren, son así, además, no sé si conocéis más o menos cómo son los clubes, los socios, que los socios son, te miran, vamos, tienes que hacer las cosas perfectas todos los días y realmente son los que defienden, me parece que es su casa, para los socios como si fuera que es su propio negocio, entonces, pero sí, la verdad es que intentamos elaborar, cambiar mucho, fusionar mucho los productos y que la gente vea cositas nuevas y la gente está encantada. ¿Puedo preguntar el plato favorito de Manolo? El tataki de atún. El tataki de atún, la verdad es que le pongo tataki de atún y está encantado. Es un plato japonés, ¿eh? Sí, no, realmente además tiene mucho éxito en todos los restaurantes que hay en toda España. El tataki de atún ha sido un bombazo y cada chef tiene su manera de hacerlo y yo sé que a todo el mundo le encanta. Además, tiene que ser aquí donde realmente el pescado, el atún en España, como el mejor atún, lo mejor que hay. Entonces tenemos que aprovecharlo. Simplemente que hemos fusionado el producto de España con la manera de hacerlo, el tema asiático, el tema japonés y ha quedado muy bien. Y también salsa soja y soya, como ha dicho Miguel, que usa mucha soja también para comida sana de aquí en Manolo Santana, porque soja tiene muchas proteínas, es como igual que vegetariana, si se usa salsa de soja o un poquito de soja para su plato, no hay que comer carne, porque hay muchísimos niveles de proteína. Sí, bueno, de todas maneras hay muchos productos, no hace falta comer ni carne, ni hay muchos, en plan sano, hay muchos productos y muchos vinagretas y muchos agridulces y muchas salsas que puede compaginar y darle sabor realmente, a lo mejor hay momentos de la dieta que no es comida bastante insípida, entonces, pero hay productos que son dietéticos y que son perfectos, para mí, por ejemplo, la base de las salsas para vinagretas y salsas para carnes y pescados es la salsa de soja. Porque puedes crear, la salsa de soja no sirve solamente por una cosa, sirve para muchísimo, para reforzar salsas, para crear sabor, para hacer vinagretas, o sea, se puede, la soja te da mucho juego en la cocina. Miguel, pero platos españoles son bastante general, son muy sanos, ¿no? Todo. Sí, en general la cocina mediterránea es sana, o sea, lo que sí podemos nosotros podemos estar contentos o estar orgullosos en España es en la cocina nuestra, vamos, la cocina de aquí, la base de la cocina de aquí. ¿Cuál es tu especialidad? Bueno, yo como yo me crié, empecé la cocina, yo estaba empezando más cocina española fusionada con la francesa. Entonces yo empecé, esa era mi base, pero mi base siempre ha sido la cocina mediterránea y de ahí yo ya he empezado a hacer una cocina de autor, y yo fusionaba productos de otros países, tienes el Líbano, tienes Asia, tienes, que tienes, que es, la cosa, la idea es coger,
yo soy un fanático, por ejemplo, de la cocina asiática, porque es bastante increíble. O sea, y te puedes hacer muchísimas cosas con un mismo producto. Entonces, yo estoy fascinado por esa cocina porque puedes fusionarla con productos de España, de Francia, de cualquier sitio del mundo y sale perfecta. Y a mí me encanta el sabor, ese sabor me encanta con los productos de aquí de España. Entonces viajaba mucho, ¿no? Para conocer otras culturas. No, he tenido la suerte que yo he estado en empresas que sí me mandaban, a lo mejor está mucho el parte de Madrid y Barcelona, que solo que he estado donde realmente he trabajado de verdad, donde he aprendido de verdad. Lo bueno, por ejemplo, de la parte del norte de España es que hay mucha variedad de cocina. Hay una gran gastronomía de allí es bastante elaborada, hay de todos los países, lo mismo que en Málaga también está introducido todos los países del mundo en la cocina. Entonces yo tengo la suerte que he estado en dos sitios que realmente podía aprender de todas las partes del mundo. Bueno, entonces Miguel, todo el mundo cuando vienen aquí podemos elegir cualquier plato, ¿no?, del mundo. Sí, lo bueno de esto es que tenemos la carta snack, que está fusionada con productos asiáticos. Tenemos las tapas típicas de la cocina mediterránea, de las nuestras, de aquí de Málaga, que intento siempre productos de aquí de Málaga, que la gente vea qué productos que tenemos. Y luego para la noche tenemos una, ahora mismo estamos empezando con una degustación, para que una degustación que está un poco fusionado, pero sí, siempre sin tocar la base de la cocina de España, que es la que a mí me interesa. Y después sí, más adelante, cuando ya poco a poco estemos equipados y organizados en la cocina, porque es una carta bastante complicada, entonces no es tan fácil empezar, y a mí me gusta, si hacemos las cosas, prefiero hacer 10 muy bien que hacer 100 muy mal. Entonces, cuando estemos, habrá una pequeña carta, va a ser una cocina de mercado, lo mejor del mercado, de temporada, el mejor atún, la mejor merluza, el mejor rape, el mejor buey, el mejor solomillo, y esa es la idea, va a ser una carta chica, pero muy elaborada y pero muy rica, que esa es la idea. Bueno, entonces me gustaría hacer un reportaje de menú degustación otro día que volvemos aquí. Por favor, yo estaría encantado de prepararos un menú degustación a vosotros y que probéis, lo mismo que más que lo estéis haciendo un reportaje, que lo probéis. Muy bien, muchísimas gracias, Miguel. Encantada. A ti, gracias por todo.